Bueno, y tenemos que hablar respecto al desfalco millonario a la cooperativa Cotas en Santa Cruz. El exfuncionario de esta cooperativa, Humbert Gil, en su ampliación de declaración manifestó que el dinero de Cotas fue destinado a activistas del 21F. El exgerente de marketing de la cooperativa de telecomunicaciones Cotas, Humbert Gil, en su declaración ampliatoria del 14 de mayo, indicó que el desfalco a la cooperativa Cotas tenía como finalidad tomar el poder del Estado boliviano y financiar gran parte de ese dinero a las luchas, campañas de los movimientos cívicos y otras actividades ligadas íntimamente al grupo de poder 21F. Gil, en su declaración, dice que el daño a Cotas supera los 10 millones de dólares. Nos preocupa mucho porque hemos tenido conocimiento de la ampliación de la declaración del señor Humbert Gil, en el cual dice que gran parte del dinero iba para la lucha del 21F y para gasto cívico. En primer lugar, creo que se está distrayendo la atención. Aquí no ha habido ningún aporte para la lucha cívica de nuestro comité. Es más, ni los aportes que están aprobados por la Asamblea de Socios mensual están llegando desde hace varios meses atrasados. Por lo tanto, no hay ningún aporte para esa lucha. Están queriendo desviar la atención, desviándola al tema político para tratar de generar la posibilidad de que el gobierno intervenga nuestra cooperativa. Por su parte, el ejecutivo de la Central Obrera Departamental de Santa Cruz indicó que está saliendo a la luz pública la verdad con la declaración de Humbert Gil y que el Comité Cívico trata de desviar el interés de la población diciendo que pretenden intervenir a la cooperativa. Nunca jamás vamos a estar de acuerdo con una intervención, que además no hay nada de esas cosas, están tratando de tergiversar cuando nuestro sistema cooperativo se va a respetar. Llámese Cotas, llámese CRE, llámese Sahuapag, pero además en estas tres instituciones hay sindicatos, hay compañeros trabajadores que no tienen que ver nada con estos, con estos malos manejos. Desde el Comité Cívico se dicen pues muchas cosas, pero también el Comité Cívico está manejado por la logia Toborochis. Y nosotros tenemos información que para asumir la defensa de la estructura, que son unos cuantitos los poderosos, es con recursos de Cota. Como con recursos de Cotas se está financiando para pagar los honorarios de abogados por el tema separatismo.